Hola amigos, ¿qué tal? Saludos muy cordiales. Bienvenidos como siempre a Modelé, tu canal para aprender electricidad. Cuando hablamos de averías en los contactores, nos referimos principalmente a dos causas. Una es el sobrecalentamiento en los contactos principales, los contactos de carga. Bien puede ser por precisamente una sobrecarga o un mal contacto en una de las bornas, con lo cual los contactos se recalientan, incluso la parte plástica se derrite y el contactor queda pegado en algunas ocasiones. En este caso, diríamos que no nos queda más remedio que tirar el contactor y tener que cambiarlo. Pero otra de las causas de la avería de un contactor puede ser que se haya quemado la bobina y que los contactos estén en perfectas condiciones. Entonces, no es necesario tirar el contactor, sino simplemente cambiar la bobina, que es una operación muy fácil y que es lo que vamos a ver en este vídeo. Aquí tenemos un contactor Telemecanic, que ahora es Schneider. Tenemos los tres contactos de potencia L1, L2, L3 o 1, 3 y 5 y T1, T2, T3 o 2, 4 y 6. Además, dispone este contactor de un contacto auxiliar abierto NO 13, 14 y cerrado 21, 22. Y los bornes de la bobina A1, A2. A continuación, vamos a probar la continuidad en los contactos y en la bobina. Aquí tenemos un comprobador de continuidad, pero bien podíamos utilizar un multímetro o polímetro. Pulsamos contacto 2, pulsamos contacto 3, pulsamos, está en buenas condiciones. Contacto auxiliar normalmente abierto, al cerrar funciona. Contacto cerrado, al estar cerrado, pues suena el pitido en el comprobador de continuidad y se apaga cuando se activa el contactor. Y la bobina, aunque realmente está bien, pero vamos a imaginar que no funciona. He cortado el comprobador de continuidad y vemos que no funciona. Imaginamos que en realidad la bobina está cortada. Entonces hay una forma muy fácil de cambiar la bobina. Vemos el contactor, apretamos con el destornillador, sacamos un poco la pieza, apretamos aquí, sacamos un poco
la pieza, separamos las dos partes del contactor. Aquí queda la bobina y aquí tenemos otra bobina de recambio. No tenemos más que sacar y colocar la nueva bobina. Como veis, aquí tiene unos contactos que se introducen aquí y son los que dan corriente a la bobina. Se coloca la pieza, se presiona y qué forma más fácil de cambiar la bobina de un contactor. Aquí he colocado dos cables para alimentar la bobina a 1 a 2 a tensión, en este caso 230 voltios, que es válido la bobina de 220 voltios. Debo decir que podemos cambiar la bobina también por una bobina de distinta tensión. Si necesitamos conectar este contactor con bobina de 220 voltios a una red donde tenemos 380 o 400 voltios, pues podemos cambiar la bobina por una de 400 voltios. O sea que se puede cambiar la bobina de la tensión igual o incluso de otra tensión diferente de las que existen en el mercado para el modelo concreto con el que vamos a trabajar. Conectamos a red y vemos que funciona perfectamente. Aquí tenemos un contactor AGI, que es un modelo más antiguo, pero vemos que también se puede cambiar la bobina de una forma muy fácil quitando dos tornillos. Quitamos los tornillos y salen las dos partes y aquí está la bobina. Aquí tenemos la bobina de recambio. Sacamos introducimos la nueva bobina . Veis que fácil y no tenemos más que atornillar. Hay que buscar el sitio adecuado que aquí coincide y aquí también coincide. Son distintos. Vemos que esta parte y esta son distintas, entonces hay que colocar cada una en su lado correspondiente. Aquí está. Y podemos atornillar. Qué forma más fácil también de cambiar una bobina.
Tenemos el contactor conectado a red. En este caso viene a la parte inferior, puesto que a diferencia del contactor anterior, la misma pieza trae las bornas de conexión. Entonces, se ha conectado y vemos su funcionamiento. Aquí vemos otro contactor, aunque de este no tengo recambio, pero vamos a ver la forma tan fácil de cambiar la bobina. Tiene aquí una anilla metálica, se abre la anilla metálica, tiene aquí otra anilla metálica, se abre también, y aquí tenemos la bobina. Muy fácil, no hay más que colocar la bobina nueva, colocar el muelle y dentro la pieza metálica, colocar la anilla y colocar la anilla. Qué forma más fácil también de cambiar la bobina de un contactor. Y aquí vemos una bobina que me dio un amigo que la compró pero no le sirvió. Esta es de 400 voltios, como veis. Y la que vimos al principio es de 230 voltios. Estas son las tensiones usuales principalmente en España y en gran parte de los países de Europa. 230 voltios en monofásica y 400 voltios en trifásica. Hemos visto de qué forma más fácil se le puede cambiar la bobina a un contactor. Espero, como siempre, que este vídeo os sea de utilidad y gracias por vuestra atención.